Abanca se centra en el asesoramiento para aprovechar los fondos europeos Next Generation. En una jornada informativa celebrada en Santiago de Compostela, expertos hablaron sobre las posibilidades de estas ayudas en el sector de la vivienda, tal y como analizó la jefa del Servicio de Calidad de la Xunta de Galicia, María José Paniagua. Dentro de las reformas estamos hablando de la reforma de la Ley de Vivienda, la reforma de calidad en la arquitectura o la estrategia de rehabilitación residencial a largo y medio plazo. Por su parte, la directora de la unidad de negocio Next Generation en Abanca, Mónica Gondar, explicó la propuesta de la compañía en la rehabilitación de viviendas. Se ha diseñado una fórmula de financiación a comunidades de propietarios con amplios plazos de amortización, hasta 10 años, posibilitando hasta el 100% del importe de las obras, incluido IVA, más los gastos asociados a la operación, sin comisión de estudio o amortización anticipada, y llegando a una tasa del 3,75% en función del importe de la operación. Durante el debate, los ponentes coincidieron que es clave renovar el parque de viviendas, ya que en nuestro país casi la mitad de edificios son anteriores a 1980 para lograr el reto de sostenibilidad y eficiencia energética marcado por la Unión Europea.